Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a usar las próximas 24 horas con un Nokia C6, un teléfono que salió hace 12 años, así que vamos a ver cómo es usarlo en este 2022 y vamos a ver cómo es usarlo en el día a día. Ya está puesta mi tarjeta SIM, miren, ahí está Movistar y tenemos la batería al full, así que este reto se va a poner bastante interesante y vamos a ver cómo es usarlo en el día a día. Un día con el Nokia C6. Bueno, ya cambiado, ya bañado y ahora sí comienza el día con el Nokia C6. Ya probaremos su cámara, en fin, muchas cosas en este video. Lo que tengo que hacer el día de hoy es ir al supermercado y cambiar el DNI, así que esto se va a poner súper interesante. Teníamos el navegador web que se navegaba con 3G. No teníamos ni 4G ni 5G, pero era suficiente para la época. Teníamos la tienda de aplicaciones, teníamos los mapas y aquí teníamos YouTube. En fin, vamos a probar muchas cosas en este video. Pero bueno, ahora sí, vámonos. Bueno, ya terminamos las compras, son las 4 y 19 y la batería le quedan 4 rayas. Y todavía vamos bastante bien en el 24 horas. Pero bueno, ¿qué les parece si probamos la cámara del Nokia C6? A ver qué tal. Bueno, estamos en el coche. Vamos a tomar una foto con el Nokia C6 para ver qué tal era la calidad. Vamos a tomar una foto. La calidad era buena para su época. Recordemos que es del año 2010. Así que sigamos utilizando el Nokia C6. Hasta ahora vamos bastante bien. Bueno, ya estoy en casa, son las 8 y 12 y le queda solamente una rayita de batería. Y vamos a probar la cámara frontal para ver qué calidad tenía. Así que vamos a probarla. Bueno, estamos grabando con la cámara frontal del Nokia C6. Y la verdad es que la calidad no se ve nada buena. Creo que lo ideal era únicamente para videollamada porque selfies, pues no era para nada una muy buena idea por la baja calidad. Lo pueden ver y vamos a tomar una foto con la cámara frontal. Y bueno, ya hemos cumplido las 24 horas con un Nokia C6. La verdad es que lo disfruté mucho. Y la verdad estaría interesante decir cómo es usarlo en este 2022 después de haber pasado 12 años. Y la verdad, pues ya que no tiene compatibilidad con WhatsApp y muchas aplicaciones, pues al final me compliqué mucho. Porque he vivido un día sin WhatsApp, sin redes sociales, nada, nada de nada. Y la verdad, pues bueno, me ha dejado de ser pues más productivo, viendo qué cosas tiene. Y bueno, muchas, pero muchas cosas. Sí tenía redes sociales, pero bueno, estos ya no tienen soporte. Pero bueno, la cámara era muy buena para su época, no lo podíamos negar, pero la tecnología avanza muy rápido
Y lo mejor es que Nokia introdujo la pantalla táctil, pero no tenía pantalla multitouch. Así que si querías una pantalla multitouch, podías irte al iPhone. Pero bueno, este teléfono para su época estaba bien. Estaba el Samsung Galaxy S, estaba los Android, entonces también podías ir a Android para irte por mejores opciones. Un Galaxy S para su época podías irte por este. Pero bueno, yo empecé a usar este teléfono para ver qué tal era en este dos en ese 2010, en este veterano 2010. Y bueno, no pude hacer todas las cosas. Pero bueno, ¿qué tal les pareció el 24 horas? Coménteme aquí. Y dime si tú has llegado a utilizar este teléfono. Quiero dejarte tu respuesta. Bueno, ya me cansé de coger la cámara. Bueno, sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.